Duelo en Carranza por el liderazgo. Se enfrentan el Cádiz y el Palo, que es lo que se ha vuelto a llevar Quique Pina con Antonio Muñoz. Y es que si en lo deportivo todo marcha viento en popa a toda vela, ya que los chicos de Agnelotti están haciéndolo de categoría y están cumpliendo con lo prometido, sin embargo, en lo institucional la cosa ha estado más tenso que el pescuezo de Teófila Martínez en un pleno. ¿Por qué? Bueno, porque en la semana han estado diciendo que no habían cumplido con Muñoz el último pago, que si los futbolistas no estaban cobrando, que si los administradores concursales tenían todo como Walt Disney, congelado hasta que termine lo que se debe de la temporada pasada, que si ahora dice que Bernido y Antonio Muñoz se reúnen con Quique Pina para hacerse cargo del Cádiz, que ya el padre de Quique Pina ya tiene un piso en la avenida comprado porque ya viene para acá. Total, en fin, todo esto no es debido a otra cosa nada más que a los incumplimientos por parte de Synergy. Pero ¿qué pasa? Que cuando menos, contra todo pronóstico y cuando menos no lo pensábamos, el sábado aparecen en una foto detrás de una, o sea, a espalda de una biblioteca, Antonio Muñoz y Alejandro Gauchi. Yo creo que es lo más cerca que han estado los dos de unos libros, pero bueno. Entonces, ¿y qué hacían allí? Pues darse la mano y han firmado el pacto de Antequera, consistente en que a Antonio Muñoz le dan ahora otros 100.000 euritos en una caja de zapatos y 350 en cómodos plazos avalados. Más de lo mismo. Total, por eso hoy en Carranza 10 realizamos la siguiente encuesta de las calesas. ¿Qué te parece el pacto de Antequera? ¿Crees que será definitivo y cumplirá Synergy con lo pactado? ¿Qué era mejor Pina? ¿Tú crees que esto es serio? ¿En serio? En fin, ¿acaso habrá gente que diga que siendo Antequera tierra de bandolero, estos señores estaban allí que ni pintados, desde luego, y que un contrato entre ellos tiene menos valor que el programa electoral del Partido Popular? Quizá no, quizá haya gente que diga que, bueno, que estos señores van a cumplir como vienen cumpliendo desde que se hicieron cargo del Cádiz y que al final dejarán el Cádiz en buenas manos, o sea, en las del masajista. O tal vez haya quien opine que tanto Florentino como Alejandro Mango, como Gabriele del Abono, como Silvestrini sin Stallone con fondo, y el primo Giulio, y ahora yo flipo con Filippo, lo que tienen que hacer es una chirigota que se llame Los chicos de los avales, que tú verás como luego no valen. En fin, escrutemos la opinión del cadismo. Yo no creo ni que los dos que han hecho el contrato vayan a cumplir, ni que ellos mismos lo crean. Pero bueno, de momento, por lo menos para quitar un poco la incertidumbre en torno al Cádiz, no solo lo institucional, sino sobre todo los aficionados, pero vamos, nadie se cree que vaya a pagar en plazo. Además, nadie sabe las cláusulas ni el contenido del contrato. No se sabe si está en una notaría, si le va a dar dinero en plazo. Veremos a ver lo que pasa. Yo creo que es una noticia positiva. Más vale que estemos como estamos a que venga, dígase del Nido, sea del Nido, sea Quique Pina. Sería convertirse en filiales y aunque haya poco dinero, yo prefiero seguir con el proyecto Synergy, digamos. Están diciendo que sí, pero hasta que se vea no me lo creo. Yo creo que no. Yo, como siempre, hasta que vea el dinero, no me lo creo. Hombre, yo espero que llegue a buen puerto. Me prefiero que esté Gauchi a que vuelva el señor Muñoz, ¿no? Yo te voy a decir la verdad. Yo estoy muy cansado de tantos problemas institucionales y yo creo que ya vamos a pensar un poquito ya en lo deportivo. Vamos a ganar hoy. Vamos a mantener el liderato y ya de verdad que estamos de Muñoz hasta aquí ya y yo es que no puedo más. No sé qué opinará. Yo es que no sé si se va a cumplir o no. La verdad es que seguramente habrá problemas, como siempre, de cuando que llegue el último día, pues dirán que falta un papel, que falta una cláusula, no lo sé. Yo igual que Miguel, a ganar partido y seguramente si ganamos partido, todo quedará en segundo plano. Hombre, yo lo veo bien, porque es que no entiendo de lo que me está hablando, pero lo veo perfecto. El idóneo, vaya, el idóneo, yo creo que es que no hay otro. Gran categoría. A mí de Antequera lo que me gustan son los molletes. Que dice que iba a hablar con Pina y con Del Nido. Y me parece a mí que con ese hablaba la puerta, con Del Nido hablaba la puerta. Es decir, Del Nido. ¿El parto de Antequera? Mira, yo antes era albañil, ahora soy pintor. Yo creo que va a cumplir, ¿viste? Yo creo que sí, ¿no? Por el bien del Cádiz, ¿no? Hombre, tú, por supuesto, ¿no? Muy bien. Ya está bien el tiempo que llevamos aquí en una jaula como los pájaros. Perfecto. A ver si salimos y cogemos alas. Ojalá. No. Vamos a ver, ¿no?
Yo, que lo hayan firmado tan lejos no me convence mucho. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos han traído un paquete de molletes. ¿Y tú crees que va a... De momento nos va bien con esta gente, de momento. Bueno, con Quique Pina no fue bien, pero el último momento falló. Pero bueno, vamos a confiar, ¿no? Los italianos. Vamos a confiar. Muy bien. El pacto de Antequera, que a Muñoz no lo vamos a quitar nosotros de la vista, ni con agua hirviendo, pisa. A ver si este hombre, una vez, se borra del Cádiz ya. A ver si le dan el dinero. Ah, yo recuerdo que él dijo, en una entrevista en el diario, yo soy cadista, seré y seguiré siendo. Ni es cadista ese hombre, lo que es un pesetero, que lo veo muy bien, pero que no se ponga galones que no le merecen. Porque él compró el Cádiz en su momento sabiendo que esto era un filón de oro. Porque se está viendo. Y además ha engañado al Pina, ha engañado a todo el mundo. ¿Qué pacto va a hacer ese hombre? ¿Con quién va a ser el pacto? Con los italianos, porque tengan cuidado con los italianos, que los de la cosa nuestra son unos fenómenos. Aunque a ver lo ponen bien. Bien, amigos, como siempre, el cadismo ha hablado, ha habido opiniones de todas clases. En fin, a ver si estos señores dicen de una vez la verdad. Aunque claro, si dicen esta gente la verdad, pasaría la paradoja de Pinocho, que consiste en qué pasaría si Pinocho dijera: me va a crecer la nariz. Pues que si no le crees es mentira y por tanto si miente debería de crecer la nariz, pero si entonces le crece la nariz habría dicho originalmente la verdad y por tanto no debería de crecerle. Un liazo, José Manuel Ramos para Carranza.